Confidencias con Silvia Congost. Gracias, vida, por acariciarme siempre con tu valentía, por pintar mis días sobre lienzos de armonía, por calmar mis vientos cuando dejan de soplar. Gracias, vida, por el tacto rugoso de mis cicatrices, por acompañarme siempre en mis horas grises, por mostrarme que hay más besos con destino al mismo lugar. Gracias, vida, por dejarme a solas, por permitirme saborear tus emociones, por dejarme perder por tus rincones, esos que me llevan de regreso a mí. Gracias, vida, por guiarme con respeto y empatía, por empujarme hacia ese mar de valentía y que así descubra que en este viaje no hay un billete de vuelta, tan solo una historia encubierta que me muestra quién soy y que no estoy desierta. Gracias, vida, gracias por tu espera paciente, por tenderme tu mano suave aún cuando mi piel te miente, por seguir a mi lado abrazando mi tristeza, calmando mi angustia con tu especial destreza, enseñándome a resurgir con amor y sutileza. Gracias, vida. Con este poema de mi libro La voz de mis alas, que sé que muchos habéis leído, empezamos este nuevo capítulo de Confidencias, concretamente el programa 70, y aquí estoy en Bogotá. Muchos ya lo sabéis, la semana pasada ya os anunciaba que íbamos a tener este viaje. Ayer nos vimos con alguno de vosotros que, por cierto, sé que estáis ahora aquí conectados en la librería Lerner. Fue maravilloso. Veo por aquí a Estefanía y alguno que otro. Y también ya sabéis que nos vamos a ver esta tarde a las 7 hora en Colombia. Sé que ahora son las 7 en España, aquí son las 12 del mediodía en Colombia. Nos vamos a ver hoy a las 7 en el Teatro ABC para vivir la experiencia Objetivo a Marte. Tengo unas ganas locas, como podéis imaginar. Llevamos mucho tiempo planificando este viaje, planificando este evento y estoy muy, muy contenta. Quiero añadir que estoy enamorada de esta ciudad. Me encanta todo lo que estoy viviendo y experimentando aquí, sus gentes, el paisaje, la comida, todo. Estoy encantada y espero muy pronto poder regresar y extenderlo a otras ciudades. Espero que también, ya os avanzamos, que vamos a estar en Medellín sí o sí la próxima vez. Así que bueno, con esta introducción, compartiendo mi amor por estas tierras, empezamos, como os decía, este capítulo 70 ya de Confidencias con Silvia Congost. Tengo 7 confidencias preparadas, muy, muy, muy interesantes. Espero que os gusten muchísimo. Ya veréis que son casos, bueno, algunos de ellos nuevos, distintos a los que hemos tocado hasta ahora, y que espero que aporten mucha luz. Quiero agradecer a todos aquellos que nos enviáis estos audios de máximo un minuto, que sabéis que así es como funciona Confidencias. Nos tenéis que enviar un audio de máximo un minuto de duración al correo confidencias@silviacongost.com. Máximo un minuto, hablando bien, intentando resumir, y luego seleccionamos 7 de estos audios y yo os doy mi feedback. Son como consultas en directo, que es lo que a mí más me gusta hacer. Ya sabéis que cuando hago eventos, también esa parte de las consultas en directo es una parte que siempre está presente, esta parte de improvisación, de dar respuesta a vuestras inquietudes, vuestras dificultades, a esos aspectos para los que necesitáis herramientas. Pues me encanta, no lo puedo evitar y sé que se me nota y sé que lo sabéis. O sea que por eso creamos hace ya más de un año, casi dos creo, este programa, y aquí seguimos siendo cada vez esta familia pues un poquito más grande. Y dicho esto, después de esta introducción, vamos allá con la primera confidencia de hoy. Aquí la tenemos. Hola, Silvia, hace unos meses acabé una relación porque sufrí una agresión física
y ya había sufrido alguna que otra, algún zarandeo anteriormente. Y bueno, cuando se lo conté a la amiga en común que nos presentó, pues como que lo normalizó, dijo que le estaría quemado la relación y que había explotado. Y luego no me ha querido escuchar mucho lo que yo he sufrido en esa relación, porque más que maltrato físico, anteriormente he tenido muchísimo maltrato psicológico. Me ha dejado este chico con la autoestima por los suelos y ella como que no quiere saber nada porque sigue siendo amiga de él. Entonces yo me estoy apartando de ella porque al final ella me produce rechazo porque veo que normaliza cómo me ha tratado él. Cuando hace algún evento nos invita a los dos, aunque yo no voy. Y ella quiere que yo retome mi vida y en esa vida va a estar él, aunque no hablemos, pero vamos a coincidir y yo no quiero. Entonces, no sé si esta amiga es que no tiene empatía conmigo, si es que soy yo que soy una exagerada y una dramática, o si realmente estoy actuando bien y me estoy apartando de esta gente que normaliza un maltrato. ¿Me puedes ayudar y aconsejarme qué hacer? Gracias. Muchísimas gracias a ti. Fijaros qué interesante. Tu pareja te maltrata, logras cortar esa relación, pero que es una persona que supones que es una buena amiga tuya, trata de quitarle peso a ese maltrato que tú sufriste cuando se lo compartes, te sigue incluyendo en los planes en los que también acude esta persona que te maltrató, esta expareja tuya. Entonces, fijaros, aquí no podemos ver ni una pizca de un ingrediente que siempre decimos que es esencial en las relaciones en las que hay amor, sean relaciones de amistad o del tipo que sean, pero que tiene que haber esa base de amor, que es la compasión. Cuando hay compasión, tú sientes que a esa persona le duele tu dolor, es decir, que es consciente del dolor que tú estás sufriendo y que hace algo para intentar que tú sufras menos, ¿no? Es decir, con sus decisiones y con sus acciones tiene en cuenta lo que te está pasando a ti y notas que es importante para ella que tú no sufras tanto. Entonces, si lo que hace es justificar el maltrato que ese chico tuvo hacia ti y sigue invitando a ese chico porque es amigo suyo, que bueno, hasta ahí pues puede invitarle donde quiera, pero incluyéndote también a ti como si lo normal fuera que tú siguieras acudiendo a esos sitios en los que va él también, eso te demuestra que esta amiga, supuestamente amiga, no entiende ni tu dolor, ni empatiza contigo y no te hace sentir protegida, cuidada. O sea, eso a ti no te hace sentir importante. Al contrario, estás sintiendo que menosprecia lo que tú estás sufriendo, que no le da ninguna importancia y que no lo tiene en cuenta. Entonces, yo ahí dudo que tú te sientas querida por esa amiga. Dudo que te puedas sentir importante, valiosa, atendida y cuidada por esa amiga. Y cuando hay una amistad y esa amistad es real, eso tendría que estar presente, tendrías que sentir eso. Por lo tanto, creo que lo estás haciendo perfectamente. Tienes que, cuando uno toma conciencia de todas esas cosas, de todos estos aspectos, también es importante, lo que vemos, lo que percibimos, es que empezamos a soltar algunas relaciones con determinadas personas porque nos damos cuenta de que no nos aportan lo que nosotros esperamos, no nos aportan nada bueno y no nos hacen felices de verdad. Entonces, es importante y es necesario que veamos eso y que no te sientas mal en absoluto por haber decidido tomar distancia de esa amiga, porque yo creo que es de todo menos amiga y te tienes que plantear si la llamas amiga realmente porque es, porque hasta ahora has tenido un vínculo con ella y se suponía que lo era cuando las cosas iban bien, cuando nada se había torcido, pero cuando una persona te demuestra de verdad lo que siente hacia ti, es también en estos momentos más complicados. Y sentir que esa persona empatiza contigo, que te apoya, que sientes que está ahí, que puedes contar con ella y que trata de entender tu dolor, eso es muy importante en una amistad. Y creo que no lo estás sintiendo. Con lo cual, haces perfecto tomando distancia de ella. Y creo que lo más adecuado en este punto en el que tú estás creciendo y estás aprendiendo es que te alejes y que así de esta forma dejes espacio para que entren otras personas que sí, que encajen contigo y que sí que te aporten, te sumen y te hagan sentir bien. Vamos a por la siguiente confidencia. Hola Silvia, muchísimas gracias por tu trabajo. Muy rápidamente, conocí a un hombre de 56 años que nunca se ha casado, ni ha tenido hijos, ni ha convivido, que yo sepa. No tiene tampoco amigos masculinos o pandillas de chicos o mixta, un círculo social
normal, pero sí que tiene relaciones emocionales, sentimentales y sexuales con varias mujeres al mismo tiempo. Siempre, siempre está conquistando alguna nueva, teniendo o bien aventuras o después con cuatro personas al menos relaciones estables. Es increíble porque no es capaz muchas veces de recordar qué te ha dicho, qué no te ha dicho, si ha hablado contigo o qué te ha contado. O sea, tiene que dedicar el 100% de su día a esto, y yo me pregunto si hay alguna patología que describa este tipo de comportamiento. Muchas gracias. Mira, en este caso, muchas gracias a ti. A veces estamos en peligro de quedar atascados o poner demasiada atención o demasiada energía en resolver esas dudas o esas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de patología debe tener? ¿Qué es lo que le hace actuar de esa forma? ¿Por qué hace eso? ¿No? Es como, sin darnos cuenta, quedamos atascados en intentar buscar el por qué, por qué, por qué. Al final, es una persona a la que tú has conocido, que empezaste una relación, entiendo, y te has dado cuenta de que no te gusta, no te encaja, más allá de lo que te venda. Entonces, aquí, creo que más importante que intentar averiguar qué patología tiene, si es que tiene alguna patología, intentar poner etiquetas, lo que deberías centrarte es en si a ti te interesa una persona así o no. Lo que pasa es que a veces quedamos enganchados en esas historias y queremos resolver el porqué para no pasar página, ¿no? Y seguir ahí con ese vínculo adictivo que no nos lleva a ninguna parte. O sea, aquí yo creo que ya sabéis que soy muy práctica y de ir al grano. Entonces tú aquí te tienes que plantear y tienes que darte cuenta de que a ti esta persona no te gusta cómo es, no te gusta cómo se relaciona, no te gusta lo que hace cuando se vincula con parejas, entonces tienes que alejarte de esta persona. O sea, hay perfiles de personalidad muy diversos. ¿Por qué? Pues porque depende, por una parte, de nuestra biología, de cómo seamos nosotros en origen, y por otra parte, influye todo aquello que vivamos en nuestra infancia, lo que forme parte de nuestra propia historia, las carencias que hayamos tenido, la relación que hayamos tenido de referencia, lo que hemos recibido y lo que no de nuestros padres, etc. Influyen muchos aspectos. Entonces, todos esos aspectos mezclados con lo que yo llevo ya de fábrica, con mi propia biología, hacen que yo me convierta en una persona u otra, que tenga un trastorno u otro, que funcione de una manera u otra. Pero lo importante, una vez entendido esto, de esta gran diversidad que existe, lo importante es que nosotros nos preguntemos, he conocido a esta persona, vale, ¿me gusta esta persona tal y como es? No me gusta porque salta de relación en relación, es mentiroso, ni siquiera se acuerda de las mentiras que te ha dicho porque se confunde entre una y otra. Entonces, ¿para qué invertir energía en si tiene un trastorno o no tiene un trastorno? ¿Cómo se llama esta patología? No, lo que hay que hacer es cortar y salir. No tenemos por qué ser todos psicólogos, psiquiatras, expertos en trastornos de personalidad. No hace falta ir poniendo demasiadas etiquetas cuando se trata de alguien que en definitiva no nos gusta. Y cuando nos pasa eso, a veces lo que nos ocurre, por si te puede servir y es tu caso, lo que nos pasa es que como no entendemos por qué esa persona actúa así, lo que nosotros querríamos es estar bien, quedamos como obsesionados en por qué actúa así, y entonces siempre tenemos algún amigo o amiga al que estamos todo el día, ¿no? Es que claro, tú crees, mira lo que ha hecho, ahora me he enterado de que esto otro, es que claro, eso porque lo debe hacer y tal y tal, y no salimos de ese círculo vicioso. Entonces, cuanto antes pasemos página y dejemos de obsesionarnos, de focalizarnos, de darle vueltas, de investigar, de comentarlo, etcétera, antes nos liberaremos de esta historia y antes podremos empezar a construir otra historia con muchísimas más posibilidades de futuro, porque está claro que esta no las tiene. Seguimos. Hola Silvia, me gustaría explicarte mi situación, a ver si me puedes ayudar. Hace 2 días lo dejamos con mi pareja, aunque fue una cosa que hablamos los dos, él ha sido el que ha tomado la decisión final y la verdad es que yo estoy muy mal y él, aunque está triste, lo veo muy firme y convencido de la decisión que ha tomado. Según él, el problema era la comunicación, que yo no lo escuchaba. Aunque le sugería ir a terapia, él dijo que no creía que una tercera persona pudiera ayudarnos. Entonces, por temas logísticos, estamos viviendo juntos y estoy en un país extranjero
Mi familia y mis mejores amigos están lejos y la verdad es que la pena me está consumiendo y no lo estoy pasando nada bien. Y me gustaría ver si me podrías dar algún consejo. Muchas gracias. A ver, aquí lo que creo que está muy claro es que sufres dependencia emocional. También está claro que él no quiere estar en esta relación. Dices, él ha tomado la decisión. Seguramente tú también tienes una parte lúcida en la que ves que eso es lo mejor, pero igual tú no habrías tenido las fuerzas suficientes como para acabarla de forma definitiva como ha hecho él. Él lo tiene claro, o sea, ha tomado ese paso y lo tiene claro, por eso no quiere hacer terapia, por eso no quiere tratar de solucionarlo porque no quiere estar en esta relación. Entonces, si tú tienes enganche, tú tienes dependencia y tienes que seguir viviendo con él, evidentemente este es el peor de los infiernos. O sea, lo primero que tienes que hacer es intentar salir de ahí lo antes posible. O sea, si estás ahí por trabajo, pues tienes que intentar buscar alguna otra opción. Yo sé que de entrada lo más fácil es decir, no, no hay opción. Sí, siempre hay opción. Siempre. Puedes buscar un piso en el que puedas compartir, decir qué vas a hacer a nivel profesional, pero seguir ahí lo único que hace es que sigas torturándote y que sigas con un punto de esperanza de que tal vez eso se puede reconducir. Porque aunque digas que habéis tomado la decisión los dos, al escucharte yo me doy cuenta de que tú, si pudieras reconducir esto o si pudieras hacer algo para cambiarlo, lo harías. Y eso demuestra que no eres consciente de que la relación ya no tiene futuro, ¿no? Entonces, no puedes quedarte ahí. Tienes que irte de ahí. Y porque esto, sinceramente, es muy insostenible. No puedes hacer el duelo si sigues viéndole cada día y teniéndolo ahí a tu lado, ¿no? Entonces, tienes que tomar alguna decisión y buscar opciones. No te puedo decir qué opciones tienes porque no conozco tu caso ni tengo detalles, pero te aseguro que siempre las hay. Entonces, sí que te recomendaría que si puedes, que hagas un proceso terapéutico. Nos puedes llamar, lo podemos hacer online o busca un psicólogo ahí, como tú quieras, pero para que podamos ayudarte, nosotros o el profesional que sea, a que tengas conciencia de cuál es realmente la situación, en qué aspectos tú te estás autoengañando, porque créeme, lo estás haciendo, y porque para que puedas ver las opciones que tienes y las salidas, y entonces decidas qué camino emprender. Pero tal y como tienes la situación ahora, para ti es muy tóxica y es muy difícil que puedas empezar a reconstruirte si no haces nada. Pero te aseguro, insisto, puedes hacer cosas, aunque tú digas, no, no puedo hacer nada porque estoy en otro país, porque estoy viviendo con él, porque... No, no, te aseguro, he visto infinidad de casos como el tuyo y siempre hay opciones. Y si no las ves, pues necesitas pedir ayuda para que te ayuden a verlas, pero las hay. La cuestión es que tienes que mover alguna ficha. Si sigues ahí, no vas a mejorar. Seguimos. Hola Patricia, mi nombre es Margarita, soy de Colombia. Llevo 10 años con mi pareja. En el 2019 fuimos juntos a España a estudiar y estando allá me entero que me hacía infiel con su jefe desde antes de irnos. Me dice que no es así y decido seguir con él. Volvemos a Colombia y llevando aquí 6 meses me entero que ella está trabajando con él en la misma empresa, aun cuando me había prometido estar lejos de ella. Me pide confiar en él y seguimos. Hace 4 meses encuentro el pago del parqueadero del carro de ella en su pantalón y me dice que ella lo dejó en una mesa donde él estaba y que él lo cogió sin querer, pero que no tiene nada. Yo estuve decidida a dejarlo, pero él no quiso y me pidió cambiar de ciudad juntos con el fin de no estar cerca de ella. Ahora estamos en otra ciudad, pero no sé qué hacer. Yo sinceramente no confío ya y me aterra saber que puede seguir aún con ella y que viaje solo a visitar a sus padres, que es la misma ciudad donde ella vive. No sé qué me pasa, Patricia, la verdad, en el fondo quiero dejarlo, pero no me da, muchos miedos me invaden. No soy segura de mí, me siento sola. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aunque me llames Patricia, sé que te estás dirigiendo a mí. Vamos a ver, 10 años en una relación con un tipo mentiroso hasta la saciedad, infiel hasta la saciedad, que se ha reído de ti hasta la saciedad. Esto para empezar, 10 años. Y has descubierto estas infidelidades. Te ha seguido tomando el pelo, te ha puesto excusas, te ha seguido engañando, te ha seguido mintiendo, con lo cual te demuestra que no tiene ni el más mínimo atisbo de respeto hacia ti.
y pasa olímpicamente de lo que esto pueda suponer para ti. Te engaña alegremente y te pide que sigáis juntos. Luego te vende que vamos a cambiar de ciudad y así tú estarás más tranquila, pero resulta que tiene que seguir visitando a sus padres que están en la ciudad de la persona con la que te ha sido infiel durante todo este tiempo. Entonces tú dices, me aterra pensar que pueda seguir viendo a esta persona. Por supuesto que sigue viendo a esa persona, la ha visto siempre, ¿por qué no tendría que verla ahora? Aquí el tema está en si tú quieres estar con alguien que te está engañando con ese nivel de pasotismo tan absoluto, ¿no? Es decir, que te demuestra por todo lo alto, con su conducta, con los hechos, cada vez que descubres cosas nuevas, que le importas un comino. ¿Por qué sigues a su lado? ¿No? Y tú dices, me aterra, sé que tendría que dejarlo, pero me aterra. Vale, ¿por qué te aterra? Te aterra porque sufres dependencia emocional. Lo que te está ocurriendo a ti y el motivo por el que estás permitiendo todo eso no es porque seas tonta, no es porque no veas las cosas que ocurren ante tus ojos, tú lo ves, pero te aterra dejar esa relación por irracional que parezca. Y eso ocurre porque sufres dependencia emocional. Entonces te recomiendo primero que leas Amor o Adicción. Acaba de salir el libro aquí en Colombia, lo presenté ayer justamente, y vas a entender muy bien por qué te está ocurriendo todo eso, por irracional que parezca. Porque tú ahora en este momento dices, siento angustia, me aterra que me mienta. Claro, tú estás sintiendo ahora mismo soledad, estás sintiendo angustia, estás sintiendo inseguridad, estás sintiendo obsesión debido a todo lo que has compartido, descubierto y visto a su lado, debido a la forma en la que él se ha comportado, en la forma en la que ha actuado, la forma en la que te ha tratado. Y eso es un verdadero infierno para ti. O sea, tú no puedes sentirte cómoda, tú no puedes sentirte a gusto, tú no puedes estar bien en absoluto en esa relación porque eso es un auténtico infierno. ¿Y qué hay que hacer cuando estamos en el infierno? Pues empezar a construir una escalera para salir de él. Eso es lo que debemos hacer y en lo que debes poner más empeño. Entonces, por eso te digo, empieza por leer Amor o Adicción, que aparte lo tienes al alcance en Colombia, y entenderás qué es lo que te ocurre y luego a partir de ahí, si no puedes, si no es suficiente para salir, pide ayuda a un experto para poder superar la dependencia emocional y dejar a esta persona que ni te ama ni te ha amado nunca. Porque quien te ama te va a tratar bien, te va a tratar con bondad, con compasión, con cariño, con respeto, con lealtad. Y esa persona ni te respeta, ni siente compasión, ni actúa con bondad, ni te es leal. ¿Por qué? Pues porque no lo ha sido nunca, ni ahora ni nunca no lo ha sido. Y te lo demuestra con los hechos, mintiéndote una vez tras otra, descubres cosas evidentes y se sigue riendo de ti. Ay, es que cogí el ticket del parqueadero por error, perdona. O sea, no tienes que permitir que se siga riendo de ti y tienes que recuperar la dignidad que a su lado has perdido. Y para ello necesitas hacer un proceso de crecimiento que espero de todo corazón emprendas lo antes posible. Espero que si tienes oportunidad vengas hoy a verme a Bogotá, no sé en qué parte de Colombia estás, pero desde luego que objetivo amarte, este proceso para fortalecer tu autoestima, te iría muy, pero que muy bien. Seguimos. Hola Silvia, muchas gracias por darnos este espacio semanal. Mi consulta es, hace 2 años se rompió mi pareja de más de 20 años, una relación muy muy tóxica con una persona muy muy manipuladora, 10 años mayor que yo y bueno, que intentó controlar mi vida y por fin hace 2 años pues logré salir de ahí, pero es una persona con la que tengo contacto diario y constante, porque tenemos un hijo en común y un negocio en común en el que seguimos trabajando. Lo que me pasa es que aunque yo tengo clarísimo que jamás volvería con esa persona, no tengo ningún sentimiento afectivo hacia ella, me molesta porque hace ya prácticamente desde que nosotros lo dejamos que él tiene otra pareja y a mí me molesta pensar como alguien que a mí me ha hecho tanto daño, él sí ha rehecho su vida y yo no. ¿Qué puedo hacer, Silvia? Bueno, muchas gracias. Fijaros, esta rabia que nos explicas, este compararnos, ese sentirnos mal al hacerlo, cuando ha acabado una relación que ha sido muy tóxica,
Si encima vemos que esa persona pues parece como que le va mejor, parece que ha rehecho su vida, etcétera, es muy frecuente, sí, nos pasa muy a menudo que lo hagamos, ¿no? Y si dices, yo no tengo pareja, y mira, él tiene pareja, parece que le va de maravilla, los veo a todos los dos ahí contentos, nos angustia y hace que nos sintamos que estamos en una situación o en una condición peor. Entonces, eso lo de que demuestras que tienes el foco totalmente puesto en él. Y eso es lo primero que debes cambiar. Debes intentar redirigir el foco de tu mirada, de tu atención, hacia adelante, hacia tu propia vida, hacia qué es lo que tú quieres construir para ti, no hacia él. Si sigues focalizada en él, obsesionada en él, mirándolo a él, no vas a avanzar. Y tienes que dejar de pensar en él, es decir, pensar en él lo mínimo posible, que esté en tu cabeza lo mínimo posible hasta exterminarlo por completo. Dices, tenemos un hijo en común, vale, perfecto. Pero el tema, por ejemplo, del negocio, tendrías que plantearte si quieres seguir teniendo este negocio en común. Si dices, sí, para mí este negocio es mi sustento, es mi pasión, es mi vida, es lo que más me gusta y no quiero desprenderme de mi parte del negocio, ¿vale? Pues entonces tienes que desprenderte de él, tienes que buscar la forma de apartarte o de buscar actividades, cosas, personas, objetivos que capten tu atención, que te interesen mínimamente, como para que dejes de poner toda la atención en él. Tienes que hacer, yo te recomendaría que hagas un proceso tuyo personal para encontrar esa parte dentro de ti y que dejes de poner tanto la mirada en él, en lo que él hace, en lo que él consigue y en lo que él tiene mejor que tú. Entonces, cuanto más vayas llenando tu vida, tu pensamiento y tus días de cosas nuevas que te motiven, que te llenen, que te satisfagan, menos tiempo vas a tener para observarle a él y compararte con él. Al final, lo que tienes que hacer es celebrar a diario que ya no estás a su lado y no magnificar la situación que tiene él, ¿no? Al final, si tiene pareja, bueno, pues lo mismo que ha hecho contigo probablemente lo hará con esta nueva pareja, pero lo importante es que tú no quieres eso, que tú no quieres más de eso y que ya estás fuera de ahí. Buenos días, Silvia. Quería preguntarte, ¿es normal que en una relación de 10 años, desde hace como 5 o 4 años más o menos, no se tenga por parte de mi pareja ninguna palabra de amor, de cariño, un te quiero, un qué guapa estás? Y parece ser que solo destaca lo que son las partes malas, lo que no le gusta de mí, lo que me hace sentirme bastante, bastante mal. Cuando se lo comento, me dice que bueno, que las cosas buenas las da por hecha y que las cosas malas quizás es que sea un poquito exigente. El tema es que, bueno, pues esto me hace sentirme muy mal e incluso cuestionarme si realmente me quiere. Muchas gracias. Vamos a ver, primero, evidentemente está claro que esto te hace sentir mal, es que no podría ser de otra forma, ¿no? Una persona que siempre te está desaprobando constantemente y que nunca te da ningún reconocimiento cuando es tu pareja encima, pues eso va creando, va dejando mella, ¿vale? Va creando una huella cada vez más profunda en ti. Dices, desde hace 4 años ya no me da reconocimiento, solo me desaprueba. Yo creo que esto va con su forma de ser y probablemente siempre ha sido igual. Lo que pasa es que van pasando el tiempo y ha llegado un punto en el que tú ya te has vuelto como, has quedado más saturada de eso y ya no lo toleras tanto, ¿no? Hasta ahora lo has tolerado, lo has soportado, lo has ido dejando pasar, pero ahora es como que ya no estás a gusto con esta forma de ser. Hay una parte en ti que ya no la quiere, que ya no quiere dejar pasar esto. Entonces, con esto lo que ocurre es que cada vez tienes como el vaso más lleno y te planteas más si tal vez estarías mejor con otra persona. Para estar bien en una relación yo creo que es muy importante sentirte querida, sentir que eres importante y valiosa para esa persona, sentir que conectas, que habláis el mismo idioma, que eres feliz ahí, ¿no? Que la relación te satisface. Si tú no sientes eso, tal vez es porque te has dado cuenta de que no encajas con esa persona. Probablemente no es que no encajes desde hace 4 años, sino que desde hace 4 años ya no toleras esas diferencias que hay entre vosotros. Hasta ahora las ibas dejando pasar por lo que sea. A lo mejor tú tenías antes una vida pues más llena, a lo mejor tenías menos conciencia y ahora sí,
¿no? Entonces, lo importante es no si es normal que él te trate así, no si es normal que te sientas mal por su trato, no si esto es producido porque él sea demasiado exigente, no, no. La cuestión es cómo me hace sentir a mí la forma de ser y de tratarme de mi pareja. ¿Cómo me hace sentir? Y esto por un lado. Lo importante es cómo te hace sentir, cómo él te trata o se comporta contigo. Y por otro lado es cómo actúa, cómo reacciona y cómo lo recibe cuando tú le compartes tu insatisfacción. ¿Qué hace? ¿Se preocupa? ¿Le da la importancia que tú sientes que tiene? ¿Trata de buscar formas de actuar de otra forma para evitar que tú te sientas mal? ¿O no? ¿O simplemente te dice, bueno, pues es, lo hago por tu bien o lo hago porque soy exigente y lo otro pues no te lo digo porque no hace falta y ya, y aquí zanjamos el tema y si no te gusta pues te aguantas, ¿no? Si sientes que la actitud es esa, no vas a sentirte ni cuidada, ni importante, ni valiosa para esa persona. Entonces ahí no hay amor. Y si no hay amor, ¿qué sentido tiene estar en esa relación? Eso es lo que te tienes que preguntar. Pero vamos, que tu malestar y tu sufrimiento es totalmente normal. Seguimos con la última. Mi consulta es la siguiente. Pretendo casi más entender la cabeza de los otros que la mía. Bueno, yo estaba en pareja y me enamoré de otra persona que también lo tenía. Ella también se enamoró de mí y me dijo que no sabía qué le pasaba conmigo porque en su relación estaba súper bien. No sentía que tuviese ningún tipo de carencia y en 2 años y pico no habían discutido nunca. Bueno, nosotros estuvimos casi 1 año viéndonos y ya en enero decidimos decir la verdad. Yo estoy en proceso de divorcio, pero ella, bueno, pues el chico le perdonó el mismo día. El mismo día le perdonó, lo único que le pidió fue que no tuviera contacto conmigo, cosa que no está cumpliendo, hablamos prácticamente todos los días y todas las noches, y le dijo que no quería volver a hablar del tema. Y efectivamente ella me dice que desde aquel día, en estos 5 meses, no le ha sacado el tema. Y no solo eso, sino que se encuentran muy bien. Ella dice que quiere aprovechar esta segunda oportunidad que le ha dado el novio. Entonces, bueno, ahí se me escapan cosas. Hay muchísimas cosas que no entiendo. Muchas gracias. Bueno, pues te voy a contar yo lo que tú no entiendes, porque yo creo que está bastante clara la situación. Aquí tú tenías una pareja, una relación de pareja en la que no sabemos cómo estabas, no nos lo has comentado, pero ahora estás en proceso de divorcio. Ella tenía una relación de pareja en la que estaba bien, pero ella se enamoró de ti, esto está claro. Uno puede tener pareja y puede estar bien y aún así enamorarse de otra persona, eso puede pasar. Igual que todos estando en pareja podemos en un momento determinado sentir atracción, sentir deseo, fantasear con estar con otra persona que hemos conocido y más si esa persona a lo mejor muestra interés en nosotros. Eso nos puede pasar a todos, lo importante es que si yo tengo pareja, cuando veo que me pasa eso, ¿qué hago? ¿Le doy bola a todo eso y lo voy haciendo más grande, alimentando ese deseo y haciendo que esas ganas de estar con esa persona vayan creciendo dentro de mí? O, al darme cuenta de eso y ver que eso es un peligro para mi relación, si eso crece, y que a lo mejor luego ya no lo puedo controlar, sí decido alejarme de esa persona, cortar el contacto y esperar a que todo eso que está empezando en mi cabeza se calme y pase. Depende de mí si lo hago crecer o no. En este caso, ella le dio rienda suelta a esa atracción que empezó a sentir hacia ti, ese deseo y esas ganas de estar contigo, y tuvisteis esa historia durante todo este tiempo, ¿no? Durante este año. Entonces, en el momento en el que su pareja lo descubre, pues ella se da cuenta de que no quiere perder a su pareja, aunque sienta esa atracción contigo, o sea, tiene una historia construida con su pareja, tiene una relación construida con su pareja y no quiere perder eso, tiene una estabilidad, una vida, todo, y no quiere perderlo esto, o sea, no está dispuesta a pagar ese precio para estar contigo, aunque haya atracción, aunque sigáis en contacto, porque, y aparte, bueno, no sabe cómo es una relación contigo, ¿no? Entonces, su decisión es una decisión que toman muchas personas en una situación parecida. ¿Qué ocurre aquí? Y tú, lo que tú no entiendes por qué si sigue con él, me imagino, o decide seguir con él y apostar por su relación, sigue en contacto contigo, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, ella ha decidido y lo que demuestra lo que hemos decidido son los hechos, ¿no? Son los hechos, o sea, los hechos me refiero a con quién está.
Porque tú me puedes decir, bueno, los hechos es que son que sigue escribiéndome, ya, sigue dándote de comer, porque mira, es como le cuesta cortar eso porque ha creado como un enganche contigo, pero con quién estás, con su pareja. Entonces, tú aquí, aunque tú te estés separando, tienes que entender que, bueno, que la vida te ha puesto en esta situación para que tú aprendas algo, para que tú hagas algún proceso, pero mi recomendación es que tienes que cortar el contacto con ella, porque ella ya eligió. Y no permitas que se ha elegido estar con su pareja, porque no ha dejado esa relación, siga dándote de comer para que tú sigas ahí, estando cerquita, ¿no? Y distrayéndola. Tienes que seguir tu camino. Eso es una historia que la vida te ha puesto ahí en medio para que aprendas algo, pero tienes que hacer ese aprendizaje y seguir y dejarla a ella atrás. Mi recomendación es que cortes el contacto con ella, que hagas contacto cero, teniendo claro y basándote en que ella ha elegido, en que tú respetas su elección. Es muy comprensible que decida estar con su pareja si es una relación en la que está bien y si su pareja entiende lo que le ha pasado y no le importa y no le interfiere, no le afecta, pues es su decisión. Pero a partir de ahí tú tienes que cortar por lo sano radicalmente y alejarte de esa historia. No permitas que siga hablándote. Si te cuesta cortar, pues pide ayuda para cortar ese enganche tú, para que puedas hacer ese proceso de cambio de capítulo y superar tu síndrome de abstinencia, para evitar que te autoengañes, para evitar que quedes anclado en fantasías de por qué, ¿no? Esto es que yo seguro que le importo, porque lo que teníamos era muy especial, porque nuestra conexión, que si esto, que si lo otro, no caigas ahí. Entonces, te recuperarás más rápido cuanto antes cortes ese contacto, porque ella ya ha tomado una decisión. No sigas manteniendo conversaciones, porque lo único que harás es sentirte más más confundido y ver con menos claridad lo que tienes delante. Mereces una persona que quiera estar contigo y que pueda dedicarte el tiempo que tú necesitas, esperas y mereces. Y hasta aquí. Hasta aquí la séptima confidencia de este capítulo de hoy, como os decía, desde Bogotá. La semana que viene nos encontraremos la semana que viene, por cierto, sí, el jueves no tendremos confidencias, por lo menos hasta ahora. Veremos si podemos hacer algún cambio de día, porque el jueves ya sabéis que estoy en Bilbao. Estaremos con la última función, el último evento de Amor o Adicción. Ya sabéis que Amor o Adicción hemos hecho cuatro eventos solamente. Es un encuentro que a mí me parece importantísimo e interesantísimo desde mi punto de vista, en el que trato de explicaros un poquito por qué las relaciones de pareja en la mayoría de veces no funcionan, qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que tenemos que entender y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para identificar si una relación es sana o no, para ver en qué momento una relación deja de ser sana y se convierte en tóxica, y para identificar sobre todo cuándo ahí aparece la dependencia emocional, por qué nos invalida de la forma que lo hace esta dependencia y sobre todo qué hacer ante ella. Entonces es un evento muy instructivo, muy ilustrativo, muy educativo y por supuesto hay una gran parte que la formáis vosotros con vuestros compartires y vuestros comentarios, así que nos veremos el próximo jueves en Bilbao, en el Campos Elíseos, y el día siguiente, el viernes, nos vemos en Pamplona, que también tengo muchísimas ganas y ahí vamos a tener Objetivo a Marte. Pero antes de Objetivo a Marte en Pamplona el próximo viernes, nos vemos esta noche, ya lo sabéis, que veo que me estáis escribiendo, en el Teatro ABC a las 7:30 aquí en Bogotá, Colombia. Sé que muchos os desplazáis, veo que me habéis escrito que estáis a punto de subiros a un vuelo, que ya habéis llegado incluso de otros países para poder asistir a esta función. Me emociona profundamente y os lo agradezco hasta el infinito. Estoy muy contenta y muy agradecida. Así que esta noche aquí en Bogotá os prometo que voy a darlo todo para que podáis aprender e incorporar todo aquello que necesitéis. Estoy muy contenta y muy agradecida. Así como os agradezco a todos los que os habéis conectado hoy en directo desde cualquier parte del mundo en la que os encontréis. Y bueno, ya os informaremos de cómo o qué día tendremos confidencias la semana que viene. Muchísimas gracias y espero que os haya sido muy útil este capítulo.